¡Ey! ¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, esta vez de Caballeros del Zodíaco, los soldados valientes, algo así. Vamos a continuar con lo que es la historia modo campaña, como lo quieran llamar. Recuerden que nos quedamos en el capítulo anterior, en la casa de Aldebarán de Tauro. En esta ocasión no sé cómo vaya a ser la onda. Creo que nos vamos a enfrentar contra Camus de Acuario, contra Aioria de Leo y contra Máscara de Muerte. Respectivamente, cada quien con sus adversarios, ¿no? Ya sabemos que Camus va a enfrentarse directamente contra Hyoga. En este caso, señores, pues yo soy Camus, sería Camus, ¿no? Camus de Acuario, yo soy Acuario. En eso de las constelaciones y ese pedo. Me acuerdo de ese tiro muy bien en la campaña, está muy chingón, señores, porque pues es un maestro ese güey, el que le enseñó todo a Hyoga, entonces pues eso lo hace, le pone un plus a esa pelea. Y la verdad es que se puso muy chingona, muy 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 chingona. Ya saben que eso de los diálogos, eso no los voy a dejar, señores, porque pues es algo ya relativo, ¿no? Como saben, también le voy a poner una etiqueta para los que quieran pasar directamente a la lucha, pues ya sepan en dónde, ¿no? Mama. Mama, mama, Harka. Mama, no te vas a caer y nunca va a caer. Daca, todo se. Ya, Camus, ya queremos ver pelearlos. Ya, Hyoga, sabemos que eres fuerte. Bien, señores, vamos a la batalla. Yo soy Hyoga y vamos contra Camus de Acuario. Esperemos que le ganemos rápidamente, no que no se nos complique como al de Barán de Tauro, que sí se nos complicó por ahí en la lucha, se nos complicó un poco, pero no hay pretextos, no hay pretextos, tenemos que ganarle a Camus de Acuario. Ore no kotayo. Tataka. A la vez. No, no, no mames, no, no, wey, puta madre, wey. No, man, ya me va a empatar, güey. Todo por querer hacer el especial. Para que este güey no lo hiciera bien. Vamos. Pa, 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 pa. Es que no le quiero ganar con puros combos, señores. No. No, puto Hyoga, güey, se tarda un verguero haciendo sus especiales. Mira, mira. No, man. Está bien pendejo el Hyoga, señores. Se tarda un verguero haciendo, sacando sus especiales. Ese se me hace muy aburrido ganarle con puro combo. Ya me ganó, no mames, güey. Es que te tardas un putero, ¿cómo quieres ganar? Para mí el caballero más tonto es Hyoga, señores. Y el más poderoso no es Pegasus para mí es Shion. お前の心の中は母へ
No mames, ese güey, sus poderes a larga distancia. Lo único que sabe hacer yoga es pegar, patear, pegar y patear. No mames, pinche combo de 10, ¿cómo lo hace ese güey? Así es como no le quería ganar, señores. Justo así. Se tardan, güey. No, no. Vamos, yoga. Hijo de la verga. Hijo de la verga. Hijo de su... Como les digo, señores, es el caballero más tonto que hay dentro de los caballeros de bronce, el caballero cisne. La verdad, a mí nunca me ha gustado ese personaje, siempre se me ha hecho el peor. Y Camus, por supuesto, pues es de los mejores caballeros dorados, ¿no? ¿En el templo de Libra? ¿Por qué? Ahí es cuando le deja su poder y lo congela. Nika dijo, jaja. El cosmo de Yoga. Saben que Yoga está muerto, señores, pero lo que no saben es que está solamente congelado el chavo. Sí,
Pues bien, señores, yo creo que ya por aquí le vamos a dejar, que ya son 10 minutos del gameplay. Y ya vamos a dejar este episodio por aquí de los Caballeros del Zodiaco. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su like, compartirlo y suscribirse si no lo están. Yo soy Kisho Watachi, Kisho Gameplay. Arrivederci, bye bye.